El proyecto Perenne, o la iniciativa Perenne, como le estamos llamando, es el producto de una alianza entre el Instituto de Estudios Avanzados del Litoral, que recibió al profesor Andoni Ibarra como fellow en 2023, y la empresa Infira, ¿no? Que tiene una patente muy importante sobre la perennidad de las plantas y los cultivos. Y como Andoni trabaja fundamentalmente en la anticipación de riesgos, incertidumbres científico-tecnológicas, generamos este emprendimiento conjunto para discutir en los próximos años con la sociedad, con la política, con el mercado, con los productores, esta nueva tecnología. Hoy estamos presentando una iniciativa común entre el Instituto de Estudios Avanzados del Litoral, el investigador Andoni, que viene del País Vasco, y la empresa Infira, de la cual yo formo parte. En Infira lo que hacemos es desarrollar, usando la biotecnología, nuevos cultivos que van en el sentido de la producción, pero también de la sostenibilidad ambiental. Pero todo lo que tiene que ver con el uso de la biotecnología, ya la palabra bio habla de vida, ¿no? Genera expectativa, genera distintas emociones en el público que pueden ser positivas y negativas. En Infira todavía tenemos un largo proceso de desarrollo de producto, entonces queremos conocer, informarnos sobre esas distintas percepciones que se tiene sobre la biotecnología, sobre la innovación, y trabajar esas percepciones para desarrollar un producto que sea basado en la anticipación y en la ciencia responsable. Hacer una nueva ciencia que de alguna manera conecte con el público, conecte con la sociedad y que se pueda realmente aprovechar con el sentido original, que el sentido original es justamente dar una vida más larga a nuestros cultivos de forma tal que sean más sostenibles desde el punto de vista ambiental. Estamos, digamos, en el momento todavía programático de elaborar la propuesta de la iniciativa, que se construye como una iniciativa a medio y largo plazo, no una iniciativa para abordar problemas, por ejemplo, específicos, éticos, sociales, sino para abordar lo que es el hacer ciencia, tecnología de otra manera, ¿no? De manera, digamos, más colaborativa, más en relación con la sociedad, es decir, y que la producción científico-tecnológica esté mejor informada desde el principio y también tenga recursos sociotécnicamente mejor informados, ¿no? Entonces estamos en una primera fase, pero hemos conseguido ya construir toda una red, digamos, una pequeña red de confianzas mutuas entre Infira, el Instituto de Estudios Avanzados, el equipo operativo, yo vengo de la Universidad del País Vasco, y de lo que se trata es de potenciar esta iniciativa. Para más información, ingresa en la web www.unl.edu.ar/noticias.